Y en la cultura popular hay varias recetas para combatir el malestar por el consumo excesivo de alcohol. Pero ahora la ciencia habría encontrado finalmente la ansiada pastilla para combatir la resaca. Científicos de Finlandia suministraron el medicamento a un grupo de voluntarios que están impresionados con los efectos. Probablemente alguna vez sintió que se le pasaron las copas. Este efecto de visión borrosa puede que a muchos les traiga buenos y malos recuerdos, sobre todo si piensan lo que viene después. La temida pero inevitable resaca. Hoy una pastilla puede quitarle todos los síntomas propios de la popular caña. No, fórmula secreta no, porque yo creo que la mayoría de los vecinos hace lo mismo. Después de una resaca te tomas una buena sopita, una chelita con limón y una aspirina, y con eso de ahí trabajáis todo el día y bien. Para pasar la caña, lo mejor que tengo es la cola de caballo. Bueno, diurético, saca todas las toxinas del cuerpo, así que eso te va a depurar, te va a limpiar todo el organismo. O si no, una buena cazuela en la mañana, caldito de patas, sobre todo. Pero todas estas tradiciones ya podrían quedar en el olvido, ya que científicos finlandeses desarrollaron una pastilla que... Más que un medicamento, el descubrimiento de un medicamento, es como un suplemento alimenticio o un aminoácido en particular, como la L-cisteína, tiene un rol en todo lo que es el metabolismo de el alcohol. Es decir, y para que entienda cómo funciona, cuando bebemos en exceso, el alcohol se metaboliza en el cuerpo. Luego de eso se forman metabolitos y uno de ellos es el acetaldehído. Hoy las investigaciones apuntan que la formación de este metabolito es el responsable de la resaca. Acá entra en juego el aminoácido L-cisteína como protagonista. Es un aminoácido no esencial que ayuda, que en muchos procesos de destoxicación ayuda. Este disminuye el... También el deseo de beber al día siguiente. Este aminoácido fue aplicado a 19 voluntarios, quienes consumieron dosis de alcohol de 1,5 gramos por kilogramo. Luego ingirieron placebo que contenían suplementos vitamínicos. Los resultados fueron inmediatos. El compuesto funciona. Entonces la pregunta es, ¿dónde poder encontrar este salvador compuesto? Este producto, que es un aminoácido que realmente no debería tener tantos efectos adversos, porque igualmente nosotros los podemos ingerir con los alimentos. Lo que hacen en este estudio es aumentar, es darlo en una mayor concentración y ver el efecto puntualmente en personas que tomen. Un medicamento pensado para una ingesta moderada de alcohol. Tampoco la idea es abusar de esta novedosa pastilla.